Es tiempo de darle un corto vistazo al mundo. Luego de que la Corte Internacional de Justicia emitiera este viernes un fallo en el que pidió a Israel evitar un genocidio en Gaza, las reacciones por parte de la comunidad judía y quienes han seguido este conflicto con lupa empezaron a surgir. La Corte Internacional de Justicia se pronunció tras la denuncia de Sudáfrica acusando a Israel de genocidio en Gaza. La CIG le ordenó al Estado de Israel que debe adoptar todas las medidas que correspondan para que su ejército no siga cometiendo actos inhumanos contra el pueblo palestino. Sin embargo, la decisión ha generado una ola de reacciones en distintos sectores, entre ellas la de expertos que aclaran que Israel aún no está cometiendo un genocidio. Antes aclaro algo, yo no soy guerrerista porque me parece que una guerra daña al vencedor y al vencido. Decía George Orwell que lo principal de una guerra era salir humano de ahí. Pero sin embargo, las guerras se dan. Guillermo Ángel, perteneciente a la comunidad judía, respalda las creencias y cosmovisión del pueblo israelí. Sin embargo, para él, este tipo de situaciones se generan en el contexto de una guerra que no cuenta con un ejército regular. Además, opina que el conflicto está rodeado de mentiras. No diría que están de acuerdo ni en desacuerdo, es porque no se ha hecho ningún tipo de condena. Simplemente se ha dicho, eviten que esto suceda. El problema es que es una guerra donde no hay ejércitos regulares. Una guerra parecida a la de Vietnam, ¿cierto? Donde los norteamericanos estaban peleando contra un grupo que nadie sabía quién era, dónde estaba. En medio de estas situaciones, el presidente de la República, Gustavo Petro, también se pronunció en sus redes sociales, aclarando que hubo un triunfo de la humanidad porque Israel debe impedir el genocidio. El pueblo judío tendrá un mes para presentar al tribunal un informe con las medidas adoptadas. Y una nueva polémica pone en riesgo las relaciones diplomáticas entre Colombia y Argentina. Se trata de una controvertida declaración que entregó el mandatario argentino Javier Milei a la periodista Ángela Patricia Janiot. Durante la conversación, Milei calificó al presidente Gustavo Petro como un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Las palabras no cayeron bien en el gobierno colombiano y llamó a consultas al embajador en Argentina. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó la inhabilidad a María Corina Machado y a Enrique Capriles. Este viernes se confirmó la inhabilitación de los dos candidatos. La candidata presidencial de la coalición opositora, María Corina Machado, quedó inhabilitada por 15 años, lo cual le impide participar en las elecciones previstas para el segundo semestre de 2024, donde enfrentaría al chavismo. A su vez, el dos veces candidato presidencial que había sido inhabilitado en 2017 sigue incapacitado para ocupar cargos públicos hasta 2032, lo que también le impide competir en las próximas elecciones. Vamos ahora a Estados Unidos, donde Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, deberá pagar 83,3 millones de dólares a la columnista y Jean Carroll por daños y perjuicios. Un jurado federal de Manhattan determinó este viernes que el expresidente deberá pagar esta suma de dinero a la periodista Jean Carroll por daños y perjuicios a la declaración pública que hizo en el año 2019 cuando la difamó y negó las acusaciones que había presentado en su contra por violación. El dinero es más de 8 veces que lo que Carroll le había exigido en su demanda inicial.